humanizarnos. Debemos impulsar el diálogo, expresión de la caridad al servicio del bien común. A través del diálogo, podemos aprender a ver que el otro no es una amenaza, sino un don de Dios que nos interpela y pide ser reconocido. Dialogar ayuda a las personas a humanizar las relaciones y a superar las incomprensiones. Si no hay diálogo, aumentan los problemas, los malentendidos, las divisiones. Papa Francisco. ¿Buscas el diálogo ante los desencuentros o te encierras y te distancias? Propicia el diálogo entre quienes están desavenidos. Ofrece el día por la intención del Papa.